buenas tardes. Estamos aquí en Dejes TV nuevamente, pues con el gusto de estar con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, profesores, alumnos, comunidad de escuelas secundarias técnicas. Les tenemos una gran sorpresa. Y empezando con grandes proyectos también en el terreno de la poesía, tenemos de veras una selección de poetas que han venido a compartir su creatividad, su palabra, toda su sensibilidad en esta ocasión. Y bueno, pues, ¿quién más que para presentarnos a este ramillete de bellas poetas que nuestra compañera de siempre en esto de la poesía, Estela Guerra? Hola, ¿cómo estás? Hola, Susana, muy bien, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Siempre es un placer estar aquí en Dejes TV, compartiendo con nuestros alumnos de escuelas secundarias técnicas, profesores, personal administrativo. Fíjate que abril llega lleno de poesía. ¿Será la primavera? Debe ser la primavera y también la vida, porque pues ya nos hace falta mirar hacia la esperanza. Y la poesía, como decía aquel poeta, la poesía es un arma cargada de futuro. Y hoy tenemos una muestra de lo que es el futuro. De lo que es el futuro y... No, yo no diría futuro, desde el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Bueno, vamos a ver por qué. Porque, vamos a recordar el movimiento de mujeres poetas, que ya cumplió 25 años de estar promoviendo la poesía en las comunidades oaxaqueñas, en la Mixteca, y que, bueno, a partir de ahí se ha creado, ha sido un semillero, ¿no? De mujeres que, bueno, como en mi caso, nos atrevemos a sacar lo que hemos escrito de jóvenes, muchachitas muy jóvenes que también ya están en esto de la poesía. Claro, mira, se dice fácil 25 años. 25 años. Pero es increíble lo que este movimiento organizado en Oaxaca por un grupo de profesores, y un líder que fue Emilio Fuego, y por el entusiasmo de mujeres les gusta escribir, y que llegaron a las comunidades más lejanas de la Mixteca. Es increíble todo lo que ha traído ese encuentro de mujeres poetas en el país de las nubes. Y hoy hay una muestra muy seleccionada. Así es. De esas mujeres que nos conocimos ahí en Oaxaca hace ya muchos años, y que todas ellas son lideresas en sus comunidades, porque ese encuentro fue a sembrar semillas a muchos lugares de la República. Así es. Entonces, hoy, con el pretexto del cumpleaños número 95 de una de las maestras, 95. Número 95 de la maestra Dolores Castro. Y un aplauso. Un aplauso. Para la maestra Dolores Castro. Dolores Castro, que ella ha sido una de las, fundadoras de ese encuentro. Así porque es. Fue de las que primero asistieron, de las primeras en asistir a Oaxaca. Hoy nos reunimos con en torno a ese cumpleaños número 95, y también por ese cumpleaños pues se editó esta plaquette que se llama Luminosa Raíz, que es un libro dedicado a Dolores Castro. Todos los poemas de adentro están hechos para ella. Perfecto. Y por las compañeras que hoy vienen a nos compartir, acompañan. Que hoy están con nosotros. Como te digo, todas ellas son lideresas en sus comunidades, todas llevaron el proyecto a sus lugares de origen. Claro. Y pues nos tienen muchas cosas que compartir. En este momento nos acompañan en el foro Olimpia Vadillo, que viene de San Luis Potosí. Bienvenida. Livia, que desde Filadelfia está viniendo a celebrar con nosotros. Y María Merced Migoni, de Ciudad Delicias, Chihuahua, también, pues mira, cada una de ellas tiene mucho que decirnos. Pues les dejamos la palabra. Sean muy bienvenidas, muchísimas gracias por venir, por estar muchas con gracias. Nosotros. Espero que disfruten tanto como nosotras. Claro. Estos minutos que vamos a estar aquí en Dejes TV. Y bueno, pues yo les voy a pedir que se presenten, quizá empecemos de allá para acá. Sí, una breve semblanza de su trayectoria, cómo es que entran a la poesía, por qué están aquí. Bueno. María Merced Nájera, bueno. Muchas gracias por la invitación. De verdad, estos espacios, estamos sedientos de estos espacios porque tenemos la oportunidad de expresar, de comunicarnos por medio de la poesía y la palabra, ¿no? Bueno, yo les voy a decir que yo nací en Ciudad Delicias, Chihuahua. Retomé la poesía pasando mis 40 años, pero como bien dijiste tú, uno empieza escribiendo de jovencita, ¿no? Y retoma.
ya cuando retomas tu vida nuevamente, que dejas atrás tus papeles de esposa, de madre, hija, de madre, de amiga, ¿no? Entonces me empecé a meter en la cuestión de la literatura, prepararme y todo, y así nacieron algunos de mis libros, y también nació el proyecto de la editorial que se llama Chihuahua Arde Editoras, que es la que editó este plaquet. Y pues, si me permiten, puedo leer algo. Perdón, antes de que pases a leer, desde luego que queremos escuchar tu poesía. Brevemente, esto del proyecto que desarrollaste en Ciudad Delicias con el encuentro. Ah, sí, bueno, esa fue una de las semillitas, ¿no?, que germinó en Delicias. Sí, yo en el año 2007, 2008 y 2009 realicé 3 encuentros. Tuve la fortuna de ser apoyada por el gobierno y en comunión con un grupo cultural que me apoyó para hacer los encuentros, fueron 3, y de ahí pues yo considero que germinó muchos, conocimos muchos poetas jóvenes que los impulsamos y que ahorita ellos también están publicando y andarán por ahí por el mundo, ¿no? También leyendo sus proyectos y su poesía. Ok, ¿y ahora qué nos quieres compartir? Bueno, quiero leer algo de este libro que se llama La Voluntad del Deseo, y son poemas, escogí este porque son poemas breves. Uh-huh. ¿Puedo leer? Adelante. Sí, adelante. En el trasfondo del silencio asoman días, sumables entre los ecos y los muros, líneas sutiles, bajo las noches, los pequeños silencios entonan sinfónicas andanzas. Por la quietud, rescoldos de la escribana infancia, barre la vida acumulada de tropiezos. En la quietud, los días sin estreno, rostros escondidos en tapabocas vacías. Ser de agua escondida, duerme entre misterios de Eva, un universo de estrellas de agua, líquidas fantasías yendo hacia un camino de concreto. La coladera se purifica, fuego, agua, agua, fuego, listones de luz anudan tu cuello al mío. Recorro el andén de mis ancestros, donde recluidos reposan los ruidos, raídos de ecos concéntricos en el rodante, ruedo de cuerpos amándose, ruedan los instantes ocultándose entre milenarios pliegues de la desmemoria. Ya no soy la que dispone de sí misma, porque el amarte me abrió las brechas y quitó sombras y miedos. Has entrado en mí, en mis neuronas, me has liberado, solo con el dulce roce de tu mirada, y así tú mismo te desconoces, descubres a un ser distinto, al pronunciar otro nombre en las noches de junio y su luna llena. No podemos desligarnos ni pronunciar palabras, solo nuestras almas insinúan, proceden al ritual amoroso y quedamos atrapados en ese abismo. Muchas gracias. Gracias. Qué delicia, ¿verdad, Susana? No, bueno, es que te extasías, ¿no? La poesía siempre te lleva a otros niveles de sensibilidad. Sí, te transporta, ¿no? Estás aquí, pero estás en otro universo, estás en el cielo, estás en las estrellas, o sea, tienes la facilidad de teletransportarte a diferentes partes, ¿no? Y diferentes estados. Exactamente. Del espíritu. Sí. ¿No? Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ustedes por esta invitación que realmente valoramos mucho. Muy bien. ¿Quién sigue, Estela? Pues, ¿qué te parece, Livia? Muy bien. Primero quiero darles las gracias porque esta es una magnífica oportunidad. Vivo en Estados Unidos y hacía varios años que no regresaba a México, entonces esto es
Es una inyección de vitaminas. Bueno, pues qué gusto, hagamos más cosas. Hacer, pero fíjate el poder de la poesía. Así es. Vienes desde Estados Unidos a celebrar el cumpleaños de la maestra Dolores Castro. A celebrar el cumpleaños. Y nos acompañas hoy. Y la amistad, y las amistades. Sí, el reencuentro. El reencuentro. Y nuevas amistades. Sí, también nuevas. Sí, las amistades que se hacen más que nada por la palabra, ¿no? Así es. Es lo la que palabra une, convoca. Es lo que nos une la palabra. Así, cuéntanos algo de ti. Yo nací en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Crecí aquí, en la Ciudad de México. Pero desde la edad de 15 años he vivido en Estados Unidos. Excepto del 2004 al 2010 regresé a mi tierra. Regresé a Chihuahua y viví no en Nuevo Casas Grandes, sino en el pueblo viejo, en Casas Grandes, que era la tierra de mi abuela. Y ahí fui, y ahí fue donde conocí a todas estas maravillosas mujeres. Que yo, cuando yo regresé a Chihuahua, yo pensaba, no, mis parientes se han muerto todos. ¿Qué voy a hacer? Me van a decir, gringa, go home. No, no. Pero nadie pidió ver mi acta de nacimiento. Claro, nadie me pidió. Comadre, regresa. Nadie pidió que yo comprobara que era mexicana. Pasaporte. Al contrario, me abrieron los brazos, me abrieron sus casas, sus familias, sus encuentros literarios. Y eso es México. Así es. ¿Verdad? De brazos abiertos. De brazos abiertos. Muy bien. Y hoy quiero leerles un poema que escribí precisamente mientras viví en ese pueblito en Chihuahua, porque esa era la realidad que teníamos en ese momento ahí. Claro. El poema se llama Chanates y Bugambilias. Al abrir mi puerta, veo los chanates que nadan en la brillante franja de luz que corre frente a mi casa. Cuando comprendo que son sombras de los que vuelan sobre mi techo, en la transparencia del aire veo la iridiscencia azul-violeta del negro azabache de su plumaje y escucho su ronca voz decir que milagroso ha nacido otro día, que todavía late vida en el pueblo. Junto a mi puerta florece el rosa violeta de la bugambilia y el aire fresco de la mañana no arrastra el iridiscente olor de la sangre que se derrama en las noches negro azabache. No hay nubes grises que oculten la luz del nuevo amanecer y los chanates carraspean que puedo guardar mis preocupaciones de anoche. Que tal vez no lleguen hoy noticias de nuevas muertes, de padres que lloran a sus hijos, ajusticiados por los soldados del narcotráfico, o los del gobierno, que casi niños cometen también nefastos errores. Tal vez esta tarde no tañan las roncas campanas de San Antonio. Quizá el señor cura no tenga que consolar hoy a la madre de un joven de 15 años, como hizo hace 3 días. Su tumba fresca aguarda una cruz nueva, y el carpintero jura que no volverá a defraudar a jóvenes padres, que está ya listo con nueva madera, pintura blanca y finos pinceles, para escribir con letra negra el nombre y la fecha. Aunque ha pasado el Día de Difuntos, las beatas saben que este año no habrá descanso para sus viejas manos y todas las tardes se juntan con tijeras y pegadura para confeccionar coronas, cruces, guirnaldas de rosas blancas, moradas y rojas para las nuevas tumbas. Al sepulturero, hombre ya viejo, le duele la espalda. Algunos días son 7 las tumbas. Sus manos sangran de tanta tierra y de las ampollas, de la pala y del azadón. Esto va para largo, dice, y yo solo no puedo. Con más de 3 no puedo. Pide que le contraten un ayudante, un hombre maduro, sin grandes ambiciones. Alguien que no se aloque
con el poder del revólver, con el oropel de la droga. Alguien que le dure, pues esto va para largo. Un padre de hijas prefiere, hasta un joven abuelo. Asegura que no quiere un hombre que tenga un hijo. No quiere tener que ayudar a cavar el sepulcro de un hijo. En el ocaso, la iridiscencia de los chanates adquiere reflejos cobrizos, como de brasas, como rescoldo, como cenizas. Como drogados, dan vueltas sobre el panteón, tropiezan, como si les faltara el aire, como cortejo fúnebre que no quiere fijar la mirada en el doble hoyo que cava el sepulturero. Ay, nos has dejado. Nos has dejado, Silvia Soto. Sí, es que la realidad de Chihuahua y de México en general, pues a veces nos obliga a escribir cosas como esta. Pero la poesía nos salva, ¿verdad, Susana? Nos salva, nos sobrevivimos con la sobrevivimos, poesía. Es mejor que la terapia psicológica. Por favor. No, esta frase, yo solo no puedo. No, bueno, es tan fuerte. Yo solo no puedo, pero va para largo. Va para largo. Pero los poetas no estamos solos. Así es. Los poetas estamos acompañados de otros poetas. Y hagamos más poetas, por favor. Sí, de la poesía uno se contagia, ¿sabes? Esto, sí, esto sí, es claro, un contagio, claro, no es esto. Así es. Pero no es una enfermedad, es un camino de salud. Como sí, ya vemos muchos poetas de closet. Es una buena pandemia. Sí, sí, por supuesto. Y la tenemos sala. Que hacer más fuerte, porque por cada persona que esté escribiendo o leyendo, hay un soldado menos, un asesino menos allá así afuera. Un niño sicario menos. Un sicario menos. Un niño sicario, como lo dices. Sí. Pues bien, muchas gracias, Livia Soto, por tu lectura y por tu pasión por la palabra. Igual que... Pues gracias por invitarme. Esta es tu casa. Esta es tu casa. Aunque es... Bueno. De la casa de todos. Bueno, pues vamos a escuchar ahora a Olimpia Vadillo, que es una institución en San Luis Potosí, docente, catedrática. No voy a decir más, escuchémosla. Adelante. Gracias. Pues primero agradecer a la DGCTV este espacio, porque no deja de ser importante promover dentro de la educación y dentro así de es. Los compromisos de educación la poesía. Creo que es parte del nuevo modelo educativo. Así es. Promover el arte. Entonces, este es un foro ideal. Agradecer que nos reciban. Esperar que los jóvenes y los maestros no solo nos reciban, sino busquen, se acerquen, platiquen con una mujer que hoy cumple 95 años y que se llama Dolores Castro y que tiene una lucidez que ya quisiéramos muchas. Se lo da la poesía. Sí, y de verdad, yo invito a los maestros que la busquen, que dialoguen con ella. Es una mujer comprometida con la educación, con los jóvenes y con los niños. Y si no, pues que lean su poesía, que se dé a conocer su trabajo. Exacto. Ese es, yo creo que de entrada, mi agradecimiento y mi invitación. Que de dónde soy, dice la canción, yo soy de San Luis Potosí. Nací en un lugar en donde en mi época, cuando nací, no había la luz eléctrica. De tal manera que cuando yo llego a la capital, un foquito de un farol en la calle, un foquito, me dijo, esto es maravilloso, claro. Ver la luz. Es cuando llego a San Luis, que digo, nací en año bisiesto, el día que hacia el año bisiesto, no tengo signo del zodiaco que me rige. Perfecto. Mi único destino es compartir lo que escriben las mujeres de palabra. Y sí quiere uno hacer esto. Hoy es un día de fiesta para nosotras las que escribimos, las mujeres que hemos aprendido la libertad en la palabra gracias a mujeres como Dolores Castro. ¿Y qué les puedo decir? Que en esta fiesta pues agradezco estar aquí, repito,
Y que voy a compartirles algo. Perdón, Olivia. Es que hoy mi trabajo es interrumpirlas. ¿Por qué no nos hablas un poco sobre este proyecto que tú desarrollaste de Mujeres de Palabra en el Valle de Tangamanga? Sí. Fíjense, de verdad que bueno, te agradezco, Estela. En San Luis Potosí, y gracias a la iniciativa de un oaxaqueño llamado Emilio Fuego, que dijo desde el primer encuentro que realizó, y que decíamos que lo iba a clausurar, dijo, no, esto no se clausura. Pedimos que las mujeres que han asistido a este encuentro continúen, no clausuren nunca un encuentro de poetas. Continúen y continúen. Entonces empezó Carmen Amato, le siguió Dolores Guadarrama, le siguió María Merced Nájera Migoni, Maga Muñoz, Edna Ojeda, haciendo encuentros en Chihuahua particularmente. Y luego dijimos, bueno, pues está Oaxaca de un extremo, Chihuahua en otro, vamos a ver si podemos en el centro hacer algo. E hicimos ya llevamos dos encuentros. Le llamamos el Encuentro de Mujeres Poetas en el Valle del Tangamanga, que forma parte de un proyecto que se llama Mujeres de Palabra, que tiene como eslogan un territorio de poesía escrita por mujeres y comentada y disfrutada por hombres. Bien. Ese es el eslogan del grupo Mujeres de Palabra. Así surge, estamos pensando, queremos hacer ya el tercer encuentro, y yo espero que este ramillete que se reunió hoy se nos pueda dar en San Luis Potosí pronto, y que podamos seguirlo compartiendo a través de televisoras como de GCT. Claro que sí. Y bueno, ¿algo más? No, pues a ver, ahora queremos escuchar tu voz. Sí, he trabajado en escuelas secundarias. Muy colega. Sí, me da mucho gusto decirlo. Si me preguntan que cuándo inicié a escribir poesía, los alumnos me enseñaron. Cuando leo a Pablo Neruda, ellos comienzan a hacer sus metáforas y digo, ah, caray, yo no sabía hacer esto. Entonces, sí aprende uno con los alumnos. Con los jóvenes. Hay una frase así que un día por ahí se me ocurrió, que dice, cuando alumno enseñé, cuando maestro aprendí. Y creo que esa es muy cierto. ¿Sí? Bien, entonces si me dan chancecito, déjenme compartirles algo que de lo que he escrito, relacionado a lo mejor con el lugar donde nací, la sorpresa que me dejó, mi trayecto de vida hasta la actualidad. Esto se llama Otra vez cualquier historia, y dice así: me trajeron a vivir a una ciudad antigua, donde la cantera se quebró a mitad de siglo, y mis pasos niños dejaron de dialogar con el agua cuando corría por las calles de mayo y la tierra sin asfalto. La casa que habité era idéntica al canto del barrio, con la fe al rojo vivo de un afilador, cuando giraba su vida entre hojas, tijeras y metales, mellados por el sueño inconcluso de la santa patrona y el silbato laboral. Entre ellos aprendí que 2 + 2 era la suma de mis padres, mis hermanos y las aulas que se abrían a mi razonamiento, aunque yo cerraba la mente porque mi libertad era primero. A ritmo de danzón, mambo y bolero, bailé mi adolescencia, me arraigué al amor y perdí el paso porque mi paz, mi casa, mi barrio y mi ciudad se fueron. Eso es así. Señoranza. Sí. Luego, algo romantiquito así, cuando lo dejan a uno y luego ya no haya uno, ¿a dónde? O no se haya uno. O no se haya uno. Dice, bueno, ¿y ahora qué hago? A ver quién me quiere, voy a ver si alguien. ¿Sí? Entonces escribí esto en una de esas angustias, se llama En Subasta, y dice, ¿y ahora qué hago con este amor que nadie quiso? ¿Dónde lo pongo? ¿A quién se lo ofrezco? ¿Con qué luna lo cobijo? ¿A cuál sol se lo encargo para que lo seque en la penumbra de esta larga noche en que no muero? ¿Quién lo quiere? Tan sin fiesta y turbada está que ni a robar se atreve un traje nuevo que lo vista o lo disfrace de alegría. Tan desguardado quedó,
tan sin amparo, que hoy que lo llevé a la calle y lo puse en subasta, nadie dijo, esta mano es mía, haz un descuento. ¿Dónde lo dejo? ¿A quién le grito, ven por él? Si hasta el río que estaba quieto echó a correr sus aguas, atropellándolas en su prisa para huir de un amor que nadie quiso. Oh, bueno, todos hemos pasado por alguna situación. Luego hay algo que será verdad, sí, no queremos decir, pero bueno, suele suceder. Hay algo que a lo mejor el pudor y el afán del glamour me decía, no, no leas eso, porque te vas a delatar, ya no tienes el glamour y el pudor ya no te queda. Entonces sal y de una vez di tus dolencias, y aquí estoy con esto que ni tiene nombre, está todavía en borrador. Dice, y se esconde porque no quiere de claro, sí. Se pudo. Empiezas a llorar por nada, por el ahora aquí laberinteando, con sotana o sayal de galán, cansado, que dejaste tirado junto al agua, de aquellas aguas turbias en las que no quisiste bañarte, porque ahí no te sentías triste. Empiezas a llorar porque la regadera ya no regurgita con tu canto cuando cantas, ni cuando tu cuerpo se reseca de tanto bañarlo día y noche, bañarlo para que ya no te duela la tristeza. Empiezas y sigues y no paras de llorar por nada, porque las rodillas cada vez más truenan como nueces quebradas o como trote de animalillo que corre, que huye de tu afán de llorar. Te enfadas por nada, por la ausencia de fiestas con alcohol, por los cibernéticos mensajes que no sabes leer, por la guerra a muerte, por la noche sin día, por el dolor que ocultas de tanto gritar, ahogando tu garganta hasta con la espada certera que se te encaja bajo el ombligo. Dolor, dolor, dolor a gritos sin gritar, dolor, dolor sin dar pena, dolor, dolor en las manos, en las sienes, en el tiempo, en la edad, dolor y llanto a toda hora, a las 3 de la tarde, a las 3 de la madrugada sin fantasmas, a la hora de entrada a la escuela, con la puerta cerrada para ti. Este es el dolor. Y ya nada más les regalo mi último poemita, así, breve, breve, brevísimo. Yo no escribo para niños, porque los niños son poesía. No escribo para el mes de mayo, porque en este mes hay madres que aún buscan a sus hijos. Tampoco escribo poesía para los gatos porque ellos se pierden entre los roedores de mi inconsciente. Ni voy a escribir un poema a mis manos porque ellas están aprendiendo a decir mi edad. Y ya no escribo poesía porque cuando quise hacerlo me atrapó Narciso. ¿Qué nos habrá querido decir? No lo sabemos. Gracias. Muchas gracias, Olimpia Vadillo. Gracias a ustedes. Pues, ¿cómo ves? Olimpia siempre pone en los encuentros la voz fresca y hasta no, cierto punto... No, pero es que mira, primero te deja la ñorada. No, es... Corta de tapa. Bueno, es que esas son estas son las mujeres gestadas en aquel encuentro de mujeres poetas en el País de las Nubes. Si todavía nos queda un minuto, claro, voy a aprovechar para leer un... Es tu turno. Un poema de una compañera que no pudo asistir, que también es de Chihuahua, también es... organizadora, entusiasta, participante de los encuentros, poeta que también ha ido creciendo en el movimiento. Ella es Margarita Muñoz Villalobos. Y voy a aprovechar la plaquet, leeré el poema que le escribió la maestra Dolores en razón de su cumpleaños número 95. Muy bien. Para Dolores. Tienes el corazón tranquilo y la mirada diáfana, ojos llenos de luz. Tus poemas son baúles que guardan voces que sanan, rezo que cura infinidad de vidas por el poder que tienen las palabras, de donde nacen maravillas, como si cada día fuera el primero en este insólito universo. A través de ellas sueño, se llena mi espíritu ante su inmensidad,
Me llevan por casas antiguas a donde habitan los recuerdos. Tienen el poder de crear un mundo nuevo, de exorcizar los males y volar con el viento. Anhelo seguir tus pasos como su guardiana, porque de ellas me alimento. Yo, que algún día fui nube, quiero seguir el rastro de tu luz, de tu raíz luminosa. De Margarita Muñoz, de Chihuahua. La madre. Muy bien. La madre. La madre. Pues, ¿qué te parece? Hacemos un breve corte. Okay. Y regresamos con más mujeres poetas. Me parece muy bien. Muchísimas gracias, compañeras. Gracias. Felicidades gracias, por haber gracias. Podido venir. Es un encuentro maravilloso. Un honor. Y es un honor. Y ustedes no se vayan. Regresamos rapidísimo aquí a DGTV.